The takeaway for me was the inclusive stakeholder group that the Department of Energy put together to bring different ideas at times outside of a lot of different frameworks, outside of the box thinking. That inclusive and engagement from different stakeholders, I would say it was one of the biggest benefits of being part of the steering committee. I hope that this engagement by different stakeholders from the government, from consumer advocates, as well as the renewable non-for-profits and universities won't stop as part of the integrated resource plan. PR 100 establishes kind of like the pathways, the starting point for decision makers to understand how or where to get to that transition. And decision makers should not be only identified or defined as the governor or public agencies, but we should also integrate communities. Communities should be able to decide how this transition needs to take place. There needs to be energy democracy, and PR 100, if the results are in the right way, can give us the basis to achieve all that. Esto ha creado un precedente y estoy 100% seguro que las personas de interés y los grupos de interés en Puerto Rico ya no se conformarán con menos a este proceso. Estamos creando unos precedentes de lo que debe ser el camino para llegar a la justicia para todas las comunidades, no solo en Puerto Rico, sino que este mismo modelo se debe elevar hacia los Estados Unidos para que todas las comunidades allá también tengan espacio en la mesa de toma de decisiones. Someone was mentioning energy justice. It's not just energy justice. It's social justice. For Puerto Rico, I see the more we come together to understand the possibilities that we have and to listen to what our communities want, desire, and need, we'll be achieving what we need for our whole archipelago. Lo más importante para mí en el estudio ha sido el aspecto amplio del mismo, en que no se ha limitado simplemente en la ciencia o en la ingeniería, del desarrollo de las alternativas que se pueden proyectar en energías renovables, sino que también se ha considerado el aspecto humano, social, económico, que tiene que ir entrelazado para poder llevar este desarrollo de energías renovables hacia un futuro de una forma sustentable en todos los sentidos, económico, social, en armonía con el ambiente, en todos los sentidos. Yo pienso que los resultados del estudio Pérez 100 se van a utilizar mayormente en la confección del plan de recursos integrados que tiene que desarrollar LUMA para presentarlo al negociado de energía en Puerto Rico. Creo que lo que provee este estudio es una base técnica fundamental en donde podemos, con datos, generar un informe, ¿verdad?, o un plan de desarrollo de recursos integrados bien construido. O sea que esto es la base que se necesita para desarrollar este plan de recursos integrados que lo va a presentar LUMA al negociador de energía. Bueno, como desarrollador de proyectos, que es mi entrenamiento, y planificador urbano, el estudio de PR 100 ha puesto a la disposición un montón de datos en las áreas de energía, de inversiones, de finanzas, de costo eléctrico, uso de terreno. Toda esa es la información que yo durante toda mi vida profesional he manejado. I have to say thank you to the US DOE. This has been a wonderful experience, a learning experience for so many. There has been so much transfer of knowledge and transfer of a very technical information that there's no money in the world that could have paid for this. So on behalf of the people of Puerto Rico, I have to say thank you to DOE. La observación más impresionante que he salido, que he sacado de este proceso del PR100 es que la transformación energética de Puerto Rico está dentro de nuestras manos.
no hay nada en sí que previene mejorar la resiliencia energética de Puerto Rico.